¿Qué parte se han cogido? Ahí está el mundo recién. Uno, dos, tres, fuerte los aplausos. ¿Cómo está, Nariciño Orejuela? ¿Cómo está, señor alcalde? Cuéntame, ¿qué te pasa? Un poco preocupado, señor alcalde. He pasado todo el día buscándolo. ¿Has pasado todo el día buscándome? Pero si sabe que hoy es mi día libre, ¿por qué me anda buscando? Porque sé que es su día libre, no está en la oficina, por eso lo andaba buscando, señor alcalde. A ver, cuéntame, Nariciño, ¿para qué me anda buscando? Es sobre la reunión que usted convocó para el día viernes con la directiva del pueblo. ¡Ah, qué bueno! ¿Y ya te confirmaron su asistencia? No, aún no. Aún no he escrito el escrito que usted me dijo que escribiera. ¿Y por qué no has escrito el escrito que te dije que escribiera? La reunión del día viernes es una reunión urgente. La reunión del viernes es una reunión muy importante. La reunión del día viernes es una reunión que no se puede aplazar. ¿Por qué no has escrito el escrito que te dije que escribiera? Señor alcalde, lo que sucede es que no sé cómo se escribe viernes. Si se escribe con B grande o con B pequeña. ¡Qué vergüenza, Nariciño Orejuela! ¡Qué vergüenza! Llevas más de 20 años trabajando como secretario y que no sepas cómo se escribe viernes, con B chica o con B grande. ¡Qué vergüenza, de verdad! ¡Qué vergüenza! Entonces, señor alcalde, ¿cómo hago el escrito para el día viernes? ¿Con B grande o con B pequeña? 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 ¿Sabes qué? Es el escrito para el día lunes. Y recuerda que el lunes se escribe con L. Vaya, 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 vaya. Fíjese por dónde camina, pues, que no ve, no ve, mire por dónde camina. Disculpe, disculpe, señor alcalde, disculpe. Qué vergüenza, mírate cómo estás. Tú eres el único en el pueblo que toma todos los días agüita milagrosa. No te da vergüenza, pero mírate, 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 mírate. Es que siempre hay un motivo por el cual tomar agüitas milagrosas, ya que vivimos en un mundo lleno de conflictos y de problemas. Claro, así dicen todos. Hay un motivo, por eso toman agüitas milagrosas. Así dicen todos. A ver, dime, ahora, ¿cuál es ese motivo por qué andas tomando agüitas milagrosas? Por la artritis. ¿Por la artritis? Oiga, señor alcalde, yo sé que usted es una persona muy preparada. Caramba, gracias. ¿Podría usted decirme por qué nos da artritis? ¿Quiere saber por qué nos da artritis? La artritis nos da por tomar agüitas milagrosas todos los días. La artritis no da cuando se es un mal hombre. La artritis no da cuando se traiciona a la mujer. Cuando no se es responsable con sus hijos. Cuando prefiere gastarse el sueldo tomándose agüitas milagrosas y no llevarle ni un solo bocado de comida a su familia. La artritis nos da cuando se es un mal amigo, un irresponsable, un sinvergüenza, un mal padre. Por eso nos da la artritis. Ahora sí la cosa se puso muy seria, señor alcalde. Porque aquí dice, el padre de nuestro alcalde sufre de artritis.